Hola, hola, buen día mis chicas guapas, ¿cómo han estado? Ahora es mi segundo día, ya me estoy preparando para ir a bañarme. Aquí voy a usar Protex, hija, Protex. Me voy a ir a bañar, no traigo jabón, perdón. Así amaneció mi día, gente, miren qué bonito. Ya barrí, bichas, miren. No pude dormir porque ustedes saben que cuando uno va para otro lugar, de otro lugar, el cambio, uno como que no puede dormir. Ah, pues este baño no sirve, creo que lo van a botar. Bueno, es que ahora, bicha, todo el mundo está busy. Pero miren, yo ya llené mi pila. Así que no tengo guacal. Voy a ir a Armenia a traer unos guacalitos. No sé si ir a comprar una cocina porque sí me hace falta mi breakfast. Me hace falta mi desayuno, bicha. Me hace falta mi desayuno. Así que vamos a ir a. Mire la casa, cómo está usted. Ay, mira, está chan. Como lo chancó el aceite que mi hermano echó, mire. Bien feo. Pues sí, voy a ir a traer no sé si ir a traer mi cocina y ponerla por aquí, digo yo. Porque aquí me van a hacer el baño, ya van a venir como el. Ahora es domingo que les estoy grabando este videíto. El señor parece que, no sé si el lunes va a traer a dos mozos que ya le empiecen a romper, dice. Y para el jueves él va a empezar a hacer mi baño. Aquí en este pedazo no vamos a poner nada porque ya van a empezar a hacer mi baño la otra semana. Ah, miren, bien regadito tengo, hija, como no pude dormir. Ya vamos a quitar todo esto. Miren esa gran carga que traje desde allá yo. La gran manguera que traje, niña. Pero salió bien buena, fíjese. Bien, me alcanzó todo aquello de a regar. Ya regué mis cositas bonitas. No sé si ir a Armenia. Ay, qué linda la mostubona. Mira cómo me ha estado cante y cante. Ahorita lo que voy a hacer, mis amores, no he ido a barrer allá atrás todavía. Ahorita son como las 7:45, creo yo que vi. No vi, bicha. Mire, aquí estoy en mi mansión, en la mansión Rodríguez. En la mansión Rodríguez, vamos a ver. Y ven que aquí no tengo nada. Las 8:12 son ya yo no he ido a botar, hijas lindas. Bien, a botar al Flocotosh y a Juin, pero a botar allá por nuevas ideas y Nayib Bukele no he ido. Usted entra de mi puerta, aquella puerta me voy a acostumbrar a mantenerla cerrada porque aquella puerta va a dar para el baño. Sí, va a dar para el baño. Por eso la voy a tener cerradita así. Mire, porque este cuartito así va a quedar. No he hecho nada, nada, nada. Es mi primer día. Pero me precisa ir como por una a comprar Armenia. Porque estoy revisando y sí, la sacó la toalla Rafa. Ah, aquí estoy ya poniendo lo que le traje. Esto le traje a mi papá. Lo que me encargó para sus rodillitas. Le traje calcetines de esto. Le traje una camisa, un pants, una sudadera. Ah, ya estoy empezando a hacer así como este es para julano, es para sutano, es para mengano y así para ordenar ya un poquito. A ordenar. Así que mire, para limpiar allí va usted. Ya voy a ver si el vecino se deja que eche agua. Bien fea, no me gustó cómo quedó la. Bueno, como aquí no estaba uno, ¿verdad? La caída de agua. Bien feo, bien feo. Cuando pues, ya veo. Aquí no he barrido, no he hecho nada, mis chicas guapas. Mire. No he hecho nada. Lo que vamos a hacer, voy a sacarle llave al garage. No, mira, niña, ¿dónde tengo la llave, hija? Para que si se me cierra la puerta, tener dónde, mire. Mire. Y allá estoy enllavada, no crea usted. Mire qué enllavada estoy. Mire. Ah, ya estoy haciendo mi remiendo, bicha. Mire que aquí había un gran zanjo. Ya, como ya barrí aquí al frente, la tierrita que me quedó, ya puse un copetillo allí para echar la tierrita. Mire, ya empiezo a hacer. Aquí, no sé si bañarme aquí. Aquí es campo, aquí es rústico, mis chicas guapas. Mire. O hacerlo allí. Pero no sé, en cualquiera de los dos lados, pero ¿qué creen que la pila se sale, bichas? La pila yo la noche la dejé bien llena y la man. Sí, se sale, gotea. Entonces, ay, pero es que no sé dónde venden los lavaderos. Pero voy a ir a buscar un lavadero, no sé. ¿Y para qué voy a ocupar esa cosa vieja? Si esto es más viejo que el tufo. Imagínense que ni mis hijos habían nacido y ya estoy a la pila. Estaba el mentado Emerson, estaba chiquito, tenía unos sus 4 años, creo yo, cuando la regalaron a mi mamá, esta pila. A él se la regaló. Uy, sí. Mira. Le regalaron esa pila a mi mamá. Mira, las plantitas. Mire ese palo, el palo de mirto se secó, mira Rafael, el palo de mirto, mirto o mirra, yo no sé, pero sé,
se secó. Mire, 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 mire. Para allá. Ya les dije que aquí al frente no vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada. La mesa que dije que mi hermana dejó. Ahí te dejé una mesita. Dije. Va a creer, pena me da. Pena, pena me da. Ve pues, a sacarle llave, iba al garage, hija. A sacarle llave al mentado garage. Mire, este garage es portón, mire. Pero hay respeto, dijo mi mamá. Hay respeto. No, si yo he quedado súper enllavada, mire. Aquí venimos y le metemos aquí, mira. Espérame, aquí me voy a meter el palito en el sobaquito. No era esta, bicho. Y a mí me dijeron que la chiquita era. Ah, sí. Ahí está, mira. Mira, merra, niña. ¿Qué es? Mira, el de la libre mojo, creo que yo que. Y este lo vamos a dejar aquí. Pero sin la llave. Ay, ahí lo vamos a guardar. A ver, no se me olvide en la noche. Ahí lo vamos a guardar. Vamos a salir aquí. Vamos a estar así. Miren, no sé, si aquí hay gasto, bicha. Mira, aquí hay un gastito mero bueno, cipota. Pero mire, vamos a hablar eso. Palos. Lastimosamente se tiene que ir porque como ve que vamos a arreglar, pues. Arreglar hasta donde se pueda, bicho. Y hasta donde me deje el Brad Pitt estar. Mire, qué bonito va, cipota. Mire, bien bonito. Lástima las calles. Viera que aquí en la colonia hay casa bien linda, bicha. Bien bonita. Mire, solo esta casa que la dueña, pues ya gracias a Dios ya se la dejaron sola. Pero todavía tengo recuerdos de mi mami, la veranera, mire. Pero me estaba diciendo Rafael que esta veranera, cuando nosotros nos venimos para acá, dice que él de allá de la finca, de donde la mamá de él dije que trajo los vástagos. Esa es la primera versión que da. Qué bonito han hecho esto. La cegot, este cordoncillo. La otra versión que da, que dice que nosotros cuando venimos aquí había un vivero por allá del otro lado. Y dice Rafael de que allá compramos el pilón. Esa es la otra que da. Otra que da que dice que alguien mochó una por aquí y agarró el pilón y la da tres versiones. Mire, hijas lindas. No, si aquí esta perra la arreglábamos. Mire. Viera en la mañana, usted me levanté a un pajaral. Viera qué chulo, hija. Mire. Un pajaral bárbaro, precioso, mire. Yo vivo cerca de la montaña, cerca de... Sí, montaña, puede decir, mamor. Ajá. Aquí vivo yo. Mira. Quién bien. Pan. Ahí tengo pan, mi hermana me dio. Mira. Cerca. Ay, viera, bicha. Qué bonito se siente. Mire, qué bonito, bonito, bonito. Yo ahí tengo cosas, no porque fuéramos a la tienda, pero ahí vamos a ir un día de esto. Bien chapudado tienen ahí. Ese terreno está solo, está baldío. Mira. Ahí está. Vámonos, hipotas, mira a bañar, mira a lavar el jute. Mira a lavar el jute. Mire la veranera que el vecino tiene roja. Y la de nosotros es rosada, pero es de la colocha. Mira, es rosadita de la colocha. Mira, y lo que a mí me gusta de la veranera, yo voy a sembrar más veranera. Yo no sé ahora, yo no creo porque a ver cómo sigo. Pues esta semana voy a estar fuera de combate porque pues usted sabe, va, que soy mujercita y me viene... Lo que sabe que me pone en cuarentena. Ajá. Me pone en cuarentena todo el tiempo. Buenos días. Mira, vendiendo pan. Pan francés. Mire, nos vamos para adentro porque hoy sí me voy a bañar. Le doy una media para sentir cuando la gente venga ahí. Mira, aquí maniadito. Para así cuando la gente venga, se va a tardar y van a hacer ruido. Entonces yo voy a sentir. Pero mire, ya estaba en un hilito, mire, y se cayó. Qué pecado. Qué pecado. Pero bueno, mire, ay, que me la. Aquí se cayó este. Mire. Qué pecado. Mire. Qué bonito. Aquí necesita bastante arreglo, hija. Bastante, bastante, bastante arreglo. Pero ya gracias a Dios ya está sola. Así que le queda en manos a la chulita para que haga algo. Aunque sea para vivir dignamente, va usted. Ya lo tenemos. Mira, ya dignamente ya me había dejado mi mamá, gracias a Dios.
Así que, mi chula, viera qué brisa más fresquita la que está haciendo. Y el agua está súper helada. Mira, el agua. Y aquí me voy a bañar, creo yo. Aquí de este lado. O ahí quizás. Ay, mire, menos mal que había un guacal adentro del agua, hija linda. Pero pues, ni modo. Pues si voy a Armenia, pues ya saben que voy a seguir grabando. Muchas gracias por el apoyo. Gracias por todo. Es mi primera amanecida aquí en El Salvador. Así que, ay, pero lo que más me interesa, mi baño me interesa, bicha. Pero ya, gracias a Dios, ya me vinieron a dar esperanza. Y para que sienta que ya empezó, dice el muchacho que va a traer a dos muchachos para que ya empiecen a hacer la no sé qué cosa ya. Así que otra vez ya no voy a salir. Por eso quiero ir ahora, aunque sea a comprar mi cocina. A traer mi cocinita aquí chiquita para poder yo hacer mis huevitos y unas cacerolitas, lo más esencial. Y mi tambito de gas, ¿verdad? Y ahí voy a ver cómo vengo. Va pues, mi chica guapa, muchas gracias. Oiga, qué linda, me voy a quedar callada. Mire, viera qué saludo más hermoso. Mira, ya está. Bastantes andan, pero ahorita solo hay una.